Itagüí avanza con planes y proyectos que tienen un alto impacto no solo en la ciudadanía, sino también en el medio ambiente. Entre ellos, la siembra de 11.846 árboles en los últimos 3 años. El inicio del proceso para declarar el humedal de Itaires como área protegida. La recuperación de las quebradas La Limona, La Justa y Doña María a través de actividades de limpieza y sensibilización a la comunidad. La implementación del plan para aguaceros torrenciales e inundaciones con los vecinos de la quebrada La Arenala. El aprovechamiento de 22 toneladas de residuos orgánicos a través de los cuales se han generado 4.4 toneladas de compost. La campaña Itagüí, yo me comprometo con el medio ambiente, que ha impactado a 15 instituciones educativas y pretende realizar actividades por la calidad del aire. El área metropolitana ha realizado 249 visitas a los centros de diagnóstico automotriz para la vigilancia y el control de los equipos que hacen las mediciones a las fuentes móviles en el municipio, además de 5.770 pruebas a emisiones de fuentes móviles que circulan en el municipio de Itagüí y 14 visitas de diagnóstico a empresas con procesos de combustión externa como ladrilleras y tejares.